Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 8, la hora de las noticias en PTV. En la Diputación Provincial nos han recordado hoy que se han gastado ya 30 millones de euros en obras en los municipios. Gran parte de la inversión ha ido para carreteras. En la sede del Partido Popular, mientras tanto, tocaba defender el plan de políticas activas de empleo aprobado por el Gobierno Central. Repartirá 1.300 millones de euros. Y millones es lo que reparten también los cupones de la 11. El del jueves va a estar dedicado al Día de la Justicia Gratuita. La semana pasada el Consejo de Ministros aprobaba el Plan Anual de Políticas de Empleo para todo el territorio nacional. Contempla, entre otras cosas, el reparto de más de 1.300 millones de euros entre todas las comunidades autónomas. Hoy en la sede del PP cordobés han defendido la utilidad de este plan y han criticado también la gestión que está realizando el Ejecutivo andaluz en esta misma materia. El Plan Anual de Políticas de Empleo aprobado la semana pasada por el Gobierno Central se han fijado varios objetivos como bajar la tasa de paro juvenil, mejorar las posibilidades de encontrar un empleo a las mujeres y los parados de larga duración, apoyar a los emprendedores o colaborar más con la empresa privada. También incluye medidas para las personas discapacitadas a las que les es muy difícil encontrar trabajo o para luchar contra el fraude. Hoy más que nunca, ante la falta de recursos, tienen que agilizarse y hacerse mucho más transparentes estas medidas de coordinación que con este plan evidentemente se persiguen. Y además de una mayor coordinación en la búsqueda de empleo y de oportunidades, lo que se trata también es de mirar el destino y la utilización de cada uno de los euros que se dan para este plan de empleo. Lo más destacado de este plan es que se repartirán 1.318 millones de euros entre las comunidades autónomas, 960 irán para formación, 318 para fomento del empleo y 30 millones para modernizar los servicios públicos. Andalucía va a recibir casi el 23% de esa partida. A ese dinero hay que sumarle otros 72 millones de euros para contratar a orientadores y promotores laborales. Llegados a este punto, Beatriz Jurado ha acusado al Ejecutivo andaluz de poner en peligro los puestos de trabajo de estos profesionales, 2.800 en total. Ha asegurado que el consejero les prometió prorrogar 3 meses sus contratos, pero que sin embargo lo que ha hecho ha sido rebajarles el sueldo y despedir a 413. Mintió en cámara parlamentaria, el señor consejero, le mintió a la cara a estos trabajadores que ya venían denunciando las irregularidades y el incumplimiento del propio Estatuto de los Trabajadores por parte del Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Ya lo avisamos, ya lo denunciamos desde hace más de un mes en esta sede del Partido Popular de Córdoba y ha pasado lo que dijimos, que se procedería a los despidos. En este caso ya se han ejecutado 413 despidos. Dice Jurado que con este plan se intentará que las políticas de empleo de las autonomías sean más flexibles mientras al mismo tiempo se controla dónde va el dinero. El próximo jueves se celebra el Día de la Justicia Gratuita y para recordárselo al mayor número posible de personas se ha diseñado un cupón de la 11 que se podrá comprar en cualquier punto de España. Entendemos necesario que la sociedad sea consciente de la figura del abogado de oficio y del servicio público que desde los colegios de abogados se está prestando a través del beneficio de justicia gratuita. Y como no puede ser de otra forma, en base a los convenios y a la magnífica colaboración que siempre ha existido y a la magnífica disponibilidad que existe de la ONCE con el Consejo General de la Abogacía, pues la ONCE se ha prestado a dedicar el cupón del día 12, del Día de la Justicia Gratuita y del Día del Abogado del Turno Oficio, precisamente a esta causa. Nosotros desde ONCE, pues bueno, a través del cupón lo que hacemos es colaborar un poco en publicitar la imagen pues de distintos eventos, como en este caso el Día de la Justicia. No solo el cupón de la ONCE servirá para resaltar la figura del abogado de oficio. Para ese día, el Colegio de Abogados ha organizado un encuentro con los medios de comunicación para explicar con detalle los servicios que prestan estos profesionales. Durante el último año, la Diputación Provincial ha gastado casi 30 millones de euros en obras en los municipios cordobeses. Una gran parte de ese dinero ha ido destinado a arreglo y mantenimiento de carreteras y a la recuperación de algunas que habían sido cortadas a causa de las intensas lluvias. En términos globales, la inversión en obra pública ha crecido en un 79%.
Durante el tiempo que lleva gobernando el Partido Popular en la Diputación, se han adjudicado expedientes de obras en los municipios por valor de 14 millones de euros. Si a esto se suman los expedientes de años anteriores que estaban pendientes de finalizar, resulta que el gasto ha sido de casi 30 millones de euros. Bueno, yo creo que esto da una orientación de lo importante que ha sido el ánimo inversor de este gobierno provincial, de este gobierno de la Diputación de Córdoba durante este último año. La apuesta por la inversión en obra pública, pues que queda perfectamente reflejada en este gráfico. Lorite ha recordado que la inversión en obra pública este año ha crecido un 79% en el presupuesto de la Diputación. A estas aportaciones económicas a los municipios para infraestructuras hay que sumar además la asistencia técnica que la institución provincial proporciona a los ayuntamientos. En los últimos meses se han tenido que atender más solicitudes que nunca porque estos ayuntamientos cada vez disponen de menos medios. En general, como hitos importantes de estos 12 meses, el delegado ha destacado el nuevo plan de aldeas, en el que los ayuntamientos ya no tienen que poner dinero o el incremento de la partida del Profea. También se han sentado las directrices para elaborar los planes provinciales. Unos criterios muy ordenados, unos criterios muy objetivos que valoran claramente los municipios según su tamaño, propiciando que los municipios de menor tamaño perciban más fondos, propiciando también que los municipios con núcleos diseminados pues tengan mayor aportación y propiciando de igual modo la carencia o atendiendo a las carencias que los distintos municipios tienen en materia de infraestructuras básicas según los datos que tenemos que ofrece la encuesta de infraestructuras que tiene esta propia Diputación Provincial. El encargado de carreteras, por su parte, ha anunciado que se está trabajando en un plan provincial 2012-2015 para construir corredores que hagan más fácil el transporte de productos industriales y agroganaderos. Estará listo a finales del mes de septiembre. El también delegado de vivienda ha avanzado además que en el mes de septiembre se entregarán 8 viviendas de protección oficial en la localidad de Bujalance y mucho antes, esta semana, 200 aparcamientos en Cabra. En los últimos meses ya se han entregado otros 8 inmuebles en la Granjuela, 20 en Rute y 7 en Adamuz. José Antonio Fernández ha reconocido que a Provicosa le está costando mucho conseguir el apoyo de los bancos para poder poner en marcha nuevas construcciones. Por eso también ahora deben ser más cautelosos, ha dicho, y construir solo lo que se vaya a vender. De ahora en adelante, las promociones no serán de más de 15 o 18 viviendas. Entre los logros conseguidos, el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación también ha resaltado que por primera vez existe en esta institución una delegación de agricultura. Creíamos que era una necesidad que el sector agrícola y ganadero de la provincia de Córdoba tuviera un referente en esta institución provincial y hoy podemos decir que durante este año lo ha tenido con una delegación al frente de la cual ha estado Julio Criado y que desde luego se le ha atendido como es debido a este sector estratégico en la provincia de Córdoba. Insisto mucho en este concepto de sector estratégico, motor económico más importante de todo el territorio provincial de Córdoba. En esta área destaca como novedad el proyecto de introducción del cultivo del pistacho en la comarca del Guadiato, empezando por la localidad de Valsequillo. Que se pretende extender a toda la comarca del Valle del Guadiato, es un tema importante en cuanto a la modernización del cultivo o en el planteamiento de cultivos alternativos a los tradicionales, sobre todo en una zona especialmente deprimida de la provincia de Córdoba, como es la comarca del Guadiato. En este tiempo se han repartido además alrededor de 20.000 plantas procedentes del vivero provincial para decentar parques y jardines en los municipios. En materia de medio ambiente se han invertido 800.000 euros de los fondos Profea en rehabilitar vías verdes y está previsto arreglar 75 kilómetros de caminos rurales para mejorar el acceso a las fincas. En Izquierda Unida, por el contrario, creen que todos los asuntos importantes de la Diputación van con retraso desde que el Partido Popular se hizo cargo del Gobierno. Denuncian además que en este primer año no ha habido ni consenso ni diálogo con el resto de grupos políticos y que se han acostumbrado a llevar a los plenos todos los asuntos por la vía de urgencia, sin tiempo para analizarlos.
En Izquierda Unida no están de acuerdo con que muchos de los asuntos que se han aprobado últimamente en el Pleno de la Diputación se hayan llevado por la vía de urgencia y ponen como ejemplo el plan de empleo, las ordenanzas fiscales y el plan de aldeas. Que es también llamativo cómo se lleva una propuesta del plan de aldeas después de haberlo visto y que en una junta de portavoces, cuando la presidenta tiene en sus manos el expediente del plan de aldeas, se da cuenta que faltan aldeas del municipio que ella preside. Y es ella la que paraliza precisamente el expediente, la propuesta del plan de aldea, retirándolo y después llevándolo por urgencia al Pleno. En lo que respecta a los planes provinciales que permiten realizar obras en los municipios, Izquierda Unida dice no saber nada a estas alturas del año y recuerda que en los anteriores mandatos se aprobaba en el mes de diciembre del año anterior. Sobre los presupuestos para este 2012, Martínez ha dicho que son solo números y que no incluyen proyectos concretos. Por lo tanto, hoy sí, ya después de más de un año de gobierno, podemos hablar de que efectivamente esta Diputación tiene un gobierno que no tiene pulso político. Este año, que ha sido para nosotros un año absolutamente perdido, hemos podido comprobar la falta de proyecto del Partido Popular en esa responsabilidad de gobierno. Es un gobierno absolutamente vacío de ideas, se mueve en lo que ya había y desde luego lo que ya había retrasándolo por esa improvisación permanente que realizan en su acción de gobierno. Por último, el portavoz del Grupo de Izquierda Unida ha pedido más protagonismo a los ayuntamientos frente a la asunción de más responsabilidades por parte de la Diputación, que es la tendencia actual. Desde el momento que se trata de centralizar, lo que se hace es alejar la institución de los ciudadanos, con lo cual hay mayor burocracia, se tarda más en dar respuesta a los problemas reales que tiene la ciudadanía. En definitiva, cualquier ciudadano o ciudadana cuando tiene un problema no piensa si el problema es del Gobierno central, de la Junta de Andalucía o de la Diputación. Se va en busca del alcalde o la alcaldesa para que le averigüe el problema. Para finalizar, Martínez ha lanzado una advertencia al Partido Popular. Si el Gobierno de la Diputación no cumple con sus compromisos, la actitud colaboradora de Izquierda Unida cambiará radicalmente. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer lunes 9 de julio. 1, 4, 25, 30, 35, 47, número complementario 41, reintegro 6. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 16.325, 1, 6, 3, 2, 5. Y esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 11 de julio en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas sin cambios significativos, rondando una máxima de 36 grados y una mínima de 18. Los vientos soplarán de componente oeste flojos. Vamos a aprovechar, si les parece, este tiempo que nos queda de informativo para ver qué hay en la agenda cultural dedicada estos días al Festival de la Guitarra. Con la agenda cultural y el Festival de la Guitarra decimos adiós al informativo de hoy. Nos vemos mañana a las 8. Adiós.